¡Estamos en Leo! Nacional, gol de Nacional Monseglio, después del flipper en el área en un horror defensivo de Cerro Largo, la fue a sacar, el rebote lo encontró a Monseglio, que la tocó suave contra el vertical izquierdo, quedó a mitad de camino Lucero Álvarez, y a los 33:40 abre la cuenta Nacional para buscar con la caña al hombro. Estaba Monseglio. Nacional está ganando. No jugaba bien. Encuentra el primero de la noche. Nacional 1. Cerro Largo 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. La verdad que hay que ligar mal como liga la defensa. Santiago Martínez es el que le rebota la pelota. Estaba solo Monseglio, que había ido a buscar el primer cabezazo, y se encuentra el gol. Gana Nacional 1-0 en un partido que es muy malo. Es inmerecido el resultado. Y si aparecía un gol en el primer tiempo, tenía que ser como apareció, de blooper, de rebote, de lo que termina definiendo Monseglio en la primera que tiene dentro del área. Una pelota que en realidad, si era pase de Nacional, estaba adelantado Monseglio, pero como justamente rebotó en Santiago Martínez, lo terminó habilitando, definiendo de primera y poniendo a los 33 la diferencia en el partido. Está ganando Nacional. Y ataca Nacional, a Monseglio le pegó. Gol de Nacional Monseglio. De Nacional Monseglio. Fue por izquierda, tocaron hacia adentro. Y en la puerta del área le pegó arriba contra el vertical zurdo. Quedó parado Lucero Álvarez. Y a los 4 minutos le baja la persiana al partido. Manuel Monseglio. En una electrizante corrida de Nacional. Se fue, le pegó buscando el ángulo. La pelota atravesó la noche de Paysandú y fue al fondo del arco. A los 4:40. Nacional cierra el partido del rebenque derecho de Monseglio. Nacional 2, Cerro Largo 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, hizo lo que tenía que hacer, no lo marcó nadie, entró solo y aplicó un remate formidable. Se estará acordando de aquel partido con Wanderers. Los goles cerrados y los 3 tiros en los palos. Hoy tocó 2, tiró 2, hizo 2 goles. Este es un golazo por el remate. No había defensa de Cerro Largo. Una contra rápida de Nacional, una salida rápida de Carballo, que enseguida que levantó la cabeza lo vio bien posicionado a Monseglio. Ahora el tema defensivo de Cerro Largo es realmente increíble. Gianoli le marcó más la posibilidad de que enganchara para afuera que directamente el arco. Le dejó el arco libre para que pateara apenas ingresando a la medialuna. Probó de pierna derecha, la tercera que prueba Monseglio, el segundo gol del partido. Gana Nacional 2-0. La 30. La va.